El manojo y en el dedo tampoco es la misma. Hay cosas, frases literalmente las mismas. Pero todo eso no me lo entiende, no lo digo como crítica, sino para la discusión de cómo la estrategia argumentativa de Bolívar, él se alía con esta gente, ¿no? Se alía, insisto, como se alía, aliarse con Foé como marxista no es cualquier cosa. Hoy en día es además reconocido, en su momento se vio como un crimen hacerlo, ¿no? Aliarse con la teología ni hablar, ¿no? Insisto, a menos que sean ustedes fan de la teología de liberación, aliarse con la teología siendo marxista, parece algo de esquizofrénicos, en verdad, ¿no? No hay poca gente tan burlona con los jugas católicos como Marx en el Capital, ¿no? Entonces Bolívar hace otra estrategia, insisto, es aliarse con eso, con un concepto de cultura que en parte que viene de Heidegger y en parte que viene de estos nacionalistas en Sudamérica. Es obvio que lo hace, aunque a lo mejor nunca lo reconoce abiertamente, no digo que hay falta de un poco de trabajo bibliográfico y trabajo, digamos, de texto, que en verdad se ha hecho muy poco en Bolívar, ¿no? Buscar sus fuentes. Insisto, es muy difícil porque no las da, las mantiene en secreto, de que sea ese de trabajo, ¿no? Es como una recomendación, cuando se trabaja en Bolívar hay que buscar las fuentes, porque para decir uno quiero ser serio, no puede viajar a Bolívar como hay que editar todo, obviamente no edita todo. Esto es imposible, nadie lo puede hacer. Entonces hay esta tensión extraña entre una cierta concepción de época problemática, en su origen por lo menos de todo barroco, y también de una densidad histórica que piensa encontrar a Heidegger en sus estudios, ¿no? Y esto que toma en Bolívar para frenar el marxismo dogmático, ¿no? Que subestima la cuestión del valor de uso, subestima la cuestión de las herramientas, subestima esa cuestión de una cierta, no sé si el concepto es muy bueno, ese lo toma de Bolívar, lo retomo de Bolívar, que lo voy a usar porque no tengo uno mejor que tal la mano, una cierta densidad histórica, ese concepto es un poco oscuro, que lo voy a usar de todos modos, una cierta densidad histórica que está ahí, que sería falso pensar que se puede cambiar nada más de un día al otro. Y no solamente es imposible, sino que es deseable, es el argumento de Bolívar, que retoma, insisto, otra vez de alguna manera, de autor de derecho. ¿No? Pero sí, insisto, todavía no empieza la crítica, todo eso es descripción. Yo creo que eso es un método aceptable porque, insisto, necesita un aliado para confrontarse algo tan fuerte como ha sido el marxismo dogmático. No ha sido cualquier cosa. El marxismo dogmático tenía una de esas entregas en el mundo, instituciones gigantescas, la Academia de las Ciencias de Moscú, no ha sido cualquier cosa. ¿No? Todo eso ha sido uno como complicante para desarrollar el marxismo no dogmático, pues uno no puede ser solo, eso es imposible. En el sentido de decir que Bolívar se aliera con esta gente, todavía no lo haga como crítica, pero ahora está consciente de ello, ¿no? Yo creo que hay una cierta inconsciencia en muchos intérpretes de Bolívar de esta alianza. E insisto, no solo el problema es aire, también son aquellos sudamericanos. Entonces, ahí se mueve él, ¿no? Y trata lo que él trata, y me lo dijo Maestro, y está de vuelta a eso, ¿no? Y darle, digamos, arrancarle a esta gente su concepción de marxista cultura y darle un hueco materialista, marxista. Uno de mis hijos, que acaso me encanta, digo, no sé si es posible, me encanta lo que escribe, lo que hizo el proyecto, me dijo, el único error, ¿no? El único error principal de Heidegger ha sido que no ha leído a Marx. ¿No? Si Heidegger hubiera leído a Marx, hubiera sido un filósofo genial. No digo que se expresa muy bien la lectura que da a Heidegger, y él, con lo que él hace es, digamos, él obliga a Heidegger a leer a Marx, pues lo que hace Heidegger movió, ¿no? Pero como meta, no hay que leer, está como violentando el logo de Marx, metiendo a fuerza un elemento materialista y marxista en el logo de Heidegger. Ese es todo un gran propósito de Bolívar Echeverría y también sus autores sudamericanos, diciendo es correcto que necesitamos un concepto diferente de cultura, es correcto que no podemos rendirnos ante la cuestión de que solo la derecha puede hablar de eso, es falso, porque acabamos en un economismo barato, como pasó en muchos marxistas dogmáticos, reduciendo toda la cuestión cultural nada más a una superestructura, un reflejo, ¿no? Como se dijo en el marxismo ortodoxo, un reflejo de la basis, ¿no? De la basis económica. Esa cosa es más compleja, no es suficiente, sin negar que lo económico tiene un papel decisivo, con un Bolívar nunca lo negaría, sigue siendo marxista en ese punto, pero de todos modos no podemos verlo como un cubo de reflejo. El mismo Marx no lo hizo, Engels tampoco. Si recuerdan esta famosísima carta de Engels a
a la hora, si me acuerdo bien, donde le preguntan, ¿no?, en qué manera la superestructura se refleja de manera directa en lo que pasa en las bases económicas, y él les dice, por supuesto, nunca dijimos una cosa tan simplona, ni Marx ni yo, no lo dice cuando Marx se falleció, dice, por supuesto, solo en última instancia, esta expresión seguramente han escuchado todos ya, solo en última instancia, y Jiménez lo explica, se puede significar, sí, los procesos de mediación son en última instancia, lo económico se expresa en la superestructura, ¿no? Entonces, ya Marx y Engels sabían este problema, solo que muchos seguidores lo olvidaron y pensaban que es de manera inmediata, ¿no? Engels da, por ejemplo, el ejemplo de cambios lingüísticos en Alemania, en el alemán, no me acuerdo el siglo exacto, creo que el 17, donde había un cambio de unos vocales a otros, ¿no?, un cambio sistemático, y es algo que los lingüistas que trabajan en el historia alemán todos saben, es uno de los temas centrales en la historia de este idioma. Engels dice, por supuesto, nunca diríamos que este cambio lingüístico en el alemán se puede explicar directamente en un cambio económico, sería absurdo. Pero última instancia, sí. Bueno, última instancia, sí, quién sabe cómo, no lo sé explicar yo ahorita en inglés, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento. Y seguramente en la ciencia más avanzada podría decir con última instancia sí hay una relación entre el cambio económico y no cultural, que es una cosa complejísima, ¿no? Y para descartar esta complejidad que se había perdido en el marxismo dogmático, entonces Bolívar, pues, se cubre a esos dos aliados un poco problemáticos, más bien bastante, desde mi punto de vista problemáticos, porque los dos son de derecha, no Heidegger y estos argentinos de derecha que buscan la definición de la nación argentina para liberarse del yugo europeo o algo así, ¿no? Es lo que tratan los años 30. Entonces, son de derecha, pero todos quieren su propia onda argentina, ¿no? No, ya no una variante de Europa nomás. Entonces, en esta tensión se mueve, creo, toda la vida por Bolívar Echeverría. Es un acto que empieza su juventud. No nos hago que avienta en algún momento, ya desde un chavo, en sus primeros textos, esto también no se ha tomado muy en serio en México, tal vez porque no existen en español y tal vez porque son muy revolucionarios, muy radicales, a veces en pocos semblones. Bolívar los escribe a los 22 años. ¿No? Entonces es muy así como viene de la lucha misma. Son muy simpáticos, me encantan esos textos, pero finalmente cierta impresión argumentativa, y el contrario hay que tomarlos en serio, con esos escritos de juventud de Bolívar, donde dice ya desde muy joven, critica la izquierda oficialista latinoamericana, ¿no?, que se haría una y otra vez con la burguesía latinoamericana, justo subestimando esas cuestiones que va a tener muy rápidamente esposar, y reduciéndolo todo a una cuestión nada más de plusvalía, y diciendo una mayor plusvalía solo podemos generar aliándonos temporalmente con las clases burguesas nacionales, ¿no? Y después, en el segundo paso, con una plusvalía inmensa, podemos ser el rey de esos libros. Y Bolívar siempre te va a decir, la cosa es mucho más compleja. No hay otros elementos, y después esos otros elementos se competitan con lo que dije, con las herramientas, con los etc. Entonces, esto creo que es el punto que habría que no es subestimar, que Bolívar desde muy temprano vio en la izquierda en general, especialmente en la América Latina, que es su continente, de donde creció y donde regresó después de 6 años en Berlín, ¿no?, de este problema de una subestimación en la izquierda de la cuestión cultural, para decirlo con esa palabra, como problemática, ¿no?, y con ello una subestimación de las cuestiones cotidianas, y con esto un economismo que dio de repente la razón a unas alianzas muy nefastas con las clases burguesas nacionales, ¿no? Entonces, pero lo que quería resaltar, creo que hay una cierta pérdida en esta alianza que hace Bolívar de ciertas cosas ya alcanzadas, y esto me da ese punto central que quería exponer. Yo creo que ciertas cosas ya alcanzadas en Marx mismo, y también la teoría crítica, y también en Lukács, Bolívar, en su afán de radicalizar, ¿no?, la cuestión izquierdista, materialista de la cultura, ¿no?, que ya está incipientemente, está en esos autores que mencionó, pero no de manera desarrollada suficientemente. Entonces, al radicalizarlo, ¿no?, y hacer esta teoría muy interesante de los 4 ejes de la modernidad capitalista, creo que paga un precio muy alto, que hay que discutir. No lo digo para renunciar a lo otro, pero sí para, digamos, saber que el debate tiene que seguir. Y Etos Barroco y los otros 3 ejes son un concepto que es muy importante, pero son problemáticos y son peligrosos, ¿no? Sí, insisto, no se trata de renunciar a ellos, pero se trata de mejorarlos. Algo que Bolívar Echeverría, seguramente, si estuviera vivo todavía, él mismo lo intentaría también, ¿no? Pero bueno, ni modo, bueno, bien, nosotros tenemos que retornar con ese hacer coautor, como dice aquí, criticándolo justamente para mejorarlo. Entonces, en la medida de lo posible, obviamente, pero entonces la cuestión es la siguiente.
¿Cómo lograr eso de ver cuánto paralelas de pagar los desarrollos sin renunciar a algo tan importante como la crítica de la ideología? ¿No? Algo central, ya en el mismo Marx y Lukács lo desarrollan más con su concepto de cosificación, la teoría crítica lo lleva más adelante, es una concepción, la voy a mencionar rápidamente para explicar el debate. En la teoría crítica hay un cambio un poco de relación a Marx, y Marx, como ustedes saben, la crítica central es la crítica de la economía política, es obvio. La crítica es doble, es la crítica de los sistemas teóricos existentes en su momento, y al mismo tiempo la crítica de la realidad, ¿no?, que se expresa en esos sistemas teóricos, la realidad del capitalismo. Entonces, la teoría crítica, con la experiencia del fascismo, diría, esta cuestión sigue siendo central, pero no es la única. Hay otra que es la crítica de la ideología. Si no criticamos y analizamos las ideologías dominantes, no entendemos por qué las masas obreras, en parte por lo menos, se componen los fascistas. Eso económicamente no se puede explicar. Hay un argumento, pero estoy seguro que es un argumento insuficiente, que fue el del desempleo. Que si todos los desempleados del mundo se harían fascistas, entonces África entera sería el continente fascista, México también sería el país fascista. No, es absurdo. Es absurdo decir que el desempleo en Alemania explica que la gente se hace fascista. Es totalmente absurdo, ¿no? Hay obviamente, porque insisto, si fuera así, los países pobres tendrían que ser todos fascistas. Y no lo son, por lo menos no la mayoría. Entonces, habría que analizar qué elemento adicional hay. Por supuesto, la crisis económica en Alemania influyó, no estoy negando eso, pero no se puede reducir este argumento. Sería un materialismo muy barato, ¿no? Reducir la cuestión del fascismo en Alemania y en Europa a la cuestión de la crisis económica de los 20 y 30. Hay algo más, la teoría crítica su respuesta es, y la toman de Lukács, la ideología, ¿no? Dicen, hay una ideología que adquiere cierta dinámica, no propia al 100%, y una dinámica más independiente que nos imaginamos los santos. No hay puesto de lo que mencioné hoy, etcétera, para entender qué está pasando. Y claro que voy a ir, más bien, si me usa esa palabra, pero es que soy de una familia católica y traté de liberarme, pero me sigue siendo este error de decir creo en vez de pienso, o estoy convencido. Estoy convencido, no es que lo creo, estoy convencido que Abraham Franco se me diría, y tengo argumentos. Estoy convencido de que que Bolívar paga un precio demasiado alto. Y el precio es renunciar a la crítica de la ideología. Si ustedes ven cómo analiza Bolívar Echeverría los cuatro agentes de la modelo capitalista y lo comparan con Lukács, y se tuviera la cosificación, o se comparan, por ejemplo, con el famosísimo, importantísimo, poco famoso, pero muy importante capítulo sobre el antisemitismo, en la teoría crítica en su libro de Hoca Madonna, Derecho y Ilustración, si comparan eso, ven que hay una renuncia a la crítica de ideología en Bolívar Echeverría. Esta crítica radical a las ideologías cosificadas, o Hoca Madonna hablarían de una proyección, ¿no?, que se desarrolla en el fascismo, de eso no habla Bolívar Echeverría. Si ustedes buscan en su descripción de los cuatro ejes de la modelo capitalista, no habla ni de proyección, ni de cosificación, ni de enajenación. Eso no viene en esa teoría. Son conceptos que antes sí usan parcialmente, pero para lograr su teoría, muy importante, los cuatro ejes de la modelo capitalista, parece que consideraba necesario renunciar a la crítica de la ideología. Es algo que él no es lo dijo. A él le duele lo que estoy diciendo, no sé, pero bueno, me dijo, me dolió mucho, me dijiste esto, que estoy seguro que así es, ¿no? Que ahí, y no me dijo que se hace tu boca, o solo me dijo, me duele, ¿no? Entonces, y insisto, todo eso no digo la burlada de él, no me malentienda, ni se entiende su color, ni nada, es simplemente tomando en serio lo que él y Marx y los otros grandes pensadores todos dicen. Si quieren realmente aportar algo a mi pensamiento, critíquenme. Obviamente, cualquiera que se siente dice eso. A lo mejor en ese sentido lo hago, ¿no? Digamos, tomando en serio su invitación. Entonces, yo creo que hay que reconocer que hay una limitación ahí, ¿no? Que Bolívar no logró reconstruir el pensamiento marxista ya más abierto, sin esta cosa progresista de un solo camino, como han sido muchos marxistas, ¿no? No logra, digamos, superior este obvio error. Estoy seguro que fue un error. El marxismo dogmático sería de una sola civilización que hay que poner a nivel mundial, que se ofician los partidos comunistas en general. Esto supera a Bolívar Echeverría en ninguna duda, ¿no? Y esa es una de sus aportaciones centrales, pero paga un precio.
¿no? Y el precio es este, que pierde algo que Marx ha logrado, Lucas ha logrado, teoría crítica, insisto, que es la crítica de Bolivia, la crítica de la cosificación, porque Bolivia en verdad es bastante benévolo. Si ustedes ven cómo analiza los cuatro ejes de la manera capitalista, sí se nota de repente un cierto tono crítico, sobre todo cuando hablo de ethos realista, pero es descriptivo. Y puesto fuera de tomar descripciones, digamos, de la derecha, porque yo diría, si uno me preguntaría por qué puedes tomar descripciones de la derecha argentina, seguramente diría, porque yo le doy la vuelta. Solo coincido en lo fenomenológico. Pero ya en el análisis, mi teoría es totalmente diferente, pues eso no importa, porque lo retoman de ahí. Pero lo que creo que es más complejo que eso, digo que lo que subestima es que él, para poder hacer este retomar de otros actores para después darle el grupo materialista marxista, necesita renunciar, lo que le dije dos o tres veces, renunciar la crítica de estos gente. Una crítica radical de sus contradicciones, de sus limitaciones y de su subordinación a lo capitalista. Lo hace de repente implícitamente a decir que son formas de los barrocos, por ejemplo, que si es una forma rebelde al mismo tiempo conservador o sumisa, digamos, si de repente una crítica implícita, no es algo que renuncia todo totalmente a ello, pero ya no como algo sistemático. Ya no una crítica sistemática de la cosificación, de la proyección, ¿no? Donde se toman y retoman otras teorías para explicar por qué las ideologías dominantes son falsas. Bolívar nunca dice que estos barrocos es falso, sí dice que es patriarista, y por eso hay que entender implícitamente que hay un problema. No digo, en lo implícito sí podría estar claro esto, pero explícitamente no. No dice por tal y tal razón que estos barrocos o estos románticos son falsos, ¿no? Y expresan una realidad falsa, algo que en la teoría crítica de Lucas y Marx mismo es claro. No, Adorno lo lleva muy bien a entender una frase genial donde dice la realidad misma ya es ideológica, ¿no? Esa es como creo, la mejor expresión del problema. La ideología no solamente es la cabeza de la gente, y ahí me vuelve a coincidir con Bolívar cuando dice lo cultural es la herramienta más que las ideas en el arte, etc. Pero coincide, digamos, en un punto que no coincide en la crítica radical, en la falsedad, ¿no? Adorno pues eso dice la totalidad es lo falso. Hay una frase así, nunca me voy a encontrar en Bolivia. Claro, Bolivia, y menos en Bolivia en los últimos 15 años, claro, Bolivia quería criticando a Lucas y a Adorno en esta radicalidad. Si empezamos así, ya no es salida. Eso es un poco el argumento. Digo, ahorita, ¿no? Lo crítico la vez trató de defenderlo, retomar sus posibles argumentos para que no sea demasiado gacho, digamos, lo que haga, ¿no? Pero él diría, espérate, ¿no? Eso es necesario, esta, digamos, reducción de la radicalidad de la crítica de la ideología, de la crítica de la cosificación, y lo dice muy claramente en el texto sobre Lukács, lo que también lo dijo en esta exposición que estoy mencionando, aunque era más rápido que en el texto escrito, dice, si somos tan radicales en nuestra crítica a la falsa conciencia, ya no hay salida. Si todo es cosificado como en Lukács, de alguna manera en la teoría crítica, aunque ellos lo llaman de otra manera, si todo es ideologizado, dirían ellos, entonces, ¿de dónde viene aquella clase o aquel grupo, aquel colectivo que tiene la conciencia correcta para hacer la lucha correcta para superar el capitalismo? Esa sería un poco su respuesta. Que suena a primera vista bastante hábil, bastante política, yo creo que lo subestima Bolívar y ahí es lo siguiente, subestima que la teoría crítica y Lucas escriben eso en el contexto del fascismo. Lucas no escribe eso, tal vez se equivoca, pero Bolívar se refería cuando escribe sobre Lucas, no lo escribe en una esperanza todavía por las revoluciones que en los 20 parecía que se estaban dando en Europa, o la única que siguió realmente era la soviética, y se pensaba en la izquierda que en muchos más países se va a dar una revolución socialista en los años 20 del siglo 20. Entonces él piensa que Lucas todavía en este optimismo histórico puede ser tan radical, porque dice el capitalismo está todo cerrado, que la revolución muy pronto lo va a resolver todo. Yo creo que es al revés. Yo creo que Lucas su radicalidad no viene, y tampoco en la Hoca Madonna o la Peña en Macus es así, no viene de esa esperanza de la revolución, que en verdad todos saben que el fascismo ya está creciendo. Más bien viene ante el problema del fascismo creciendo y dice, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo debemos explicar nuestro fracaso? El fracaso de la izquierda europea, ¿no? Entonces hay que ver cómo la ideología se impone encima de los intereses económicos de la clase obrera, cómo la proyección de los problemas mentales, psicológicos se imponen encima del otro, ¿no? Entonces yo creo que Bolívar subestima eso, que no se trata aquí de encontrar una puerta de salida. Efectivamente ya no se cuenta la explicación de por qué el fascismo era posible. No cabe ustedes otra poder decir estamos en América Latina, no estamos en Alemania. Yo creo que este argumento no es correcto porque eso se ha puesto mundial, yo creo que a nivel mundial, a pesar que
Militarmente los nazis nunca llegaron a México, ideológicamente creo que se han llegado al mundo entero, ¿no? Creo que el racismo, que nadie ha impulsado con tanta radicalidad como los nazis, se ha puesto ya en las cabezas de la población mundial casi en su totalidad. Creo que hay que reconocer dramáticamente que los nazis han ganado en el sentido del pleito, y lo hasta ahorita, ¿no? Es que creo que ese punto se cambia, creo que hasta ahorita lo han ganado. Entonces hay una diferencia con Bolivia Echeverría también política, ¿no?, en la valoración de esas cuestiones, pero creo que ahí defendería la postura de Lucas en la teoría crítica en contra de Bolívar, ¿no?, que si dice siempre Bolívar es como sigue directa en la teoría crítica, eso es cierto solo en algunos aspectos, en otros insisto no, se aleja claramente de lo que estoy diciendo ahorita en esta última parte de mi exposición, ¿no?, en la cuestión de la crítica de ideología. Bolívar hace un claro distanciamiento de la teoría crítica de Lucas, y insisto, lo dice, de la teoría crítica no lo dice abiertamente de Lucas, sí lo dice abiertamente, que se distancia de eso. Entonces, insisto, Lucas es la herencia que trae la teoría crítica consigo en este tema. Yo creo que desde mi punto se dice que Bolívar se equivoca ahí, ¿no? O dice lo más amablemente, paga un precio demasiado alto. Es tal vez la formulación más amable y tal vez más correcta, ¿no? No nada más para ser más onda, sino para creo que reconociendo que sí ha cooperado de los cuatro modelos. Y yo creo que si queremos seguir discutiendo por ordinariamente la teoría de Bolívar, tenemos que estar conscientes de esa limitación, ¿no? Y de qué hacemos con él. Pues esto me hubiera gustado conocer el texto que ayer mencionó cuando tú me preguntaste a Raquel, ¿no? Raquel Segur, si Bolívar ha dejado algún texto en su computadora, de alguna manera no ha acabado, y Aldi contestó si sí dejó, no ha acabado un texto sobre el nazismo, ¿no?, en Alemania, y eso coincide con algo que me ha dicho a mí dos o tres veces, que está trabajando sobre el texto de la relación entre el ethos romántico y el fascismo, sobre todo el nazismo. No sé cómo se desarrolló finalmente ese texto, nunca lo he visto, pero me imagino que está ese debate entre el sector romántico y el nazismo, y tal vez en ese texto hay algo sobre ese tema. Tal vez ahí sí hay una crítica de biología, no lo sé. Digo, ahorita estoy especulando, digo, a lo mejor hay más de lo que sabemos. Pues sería muy rico conocer ese texto, digo, no sé qué tan redactado ya de manera publicable está, no tengo idea, que si lo fue, creo que sería muy importante conocerlo públicamente, pero sería tal vez una de las críticas que estoy haciendo aquí, tal vez el mismo Bolívar y a la Asociación Unión podría ser, porque justo cuando yo le criticaba un poco de la manera como yo trabajo, lo hice con él, es esa persona, ¿no? Aunque dije por un lado esa cuestión liberadora, no es algo que me estoy sacando en manga ahorita, sí, es un debate que tuvimos años antes de su muerte, y él, de ahí sí, varios me contestó, tendrías que leer mi texto sobre el nazismo. Ahí vas a ver que no soy tan ingenuo como tú piensas, ¿no? Por eso digo, tal vez, eso no lo sé, ¿no? Lamentablemente, ahí me quedo yo en la especulación, y mientras que no conocemos ese texto, creo que sí, hay que estar consciente de esa limitación en su obra y de un precio que paga. No todos pagamos precios para hacer algo filosóficamente, no es algo exclusivo de Bolívar, ¿no? Muchos de los avances, si esa palabra se puede usar filosófico, se han pagado con el precio de olvidar otra cosa, ¿no? Es algo exclusivo de Bolívar. Se refiere a Adorno, esa frase que me encanta, donde dice que la historia de la filosofía es una única historia de olvidos, ¿no? Casi todo lo que se ha avanzado filosóficamente, casi todo lo que se ha escrito, se ha perdido. Muchas veces a propósito, como ustedes saben, muchos textos filosóficos, y no los nazis, no son los únicos, se han quemado, se han enterrado, se han destruido, ¿no? Muchos filósofos antiguos solo conocemos, por ejemplo, por otros actores, ¿no? Diógenes y Lutecios, ¿no? Por ejemplo, es una de las fuentes para muchos otros filósofos que sus textos originales ya no están alcanzables. Entonces, algo parecido a lo que quiero decir, ahí ven, hablar de un progreso en la filosofía, lo que el mismo Bolívar criticó en la parte que leí, cuando dice hay gente que piensa por el progreso, entonces ya tiene que dejar atrás a Marx, como aquella cosa un poco rancia de otro siglo, no se cumpla de esta concepción, ¿no? Y creo que hay que estar también consciente de eso en el mismo Bolívar. Lo que él critica a dos autores también pasa a él. También Bolívar tampoco es un progreso en la filosofía, ¿no? Como todo progreso se paga con un retroceso para usar estos conceptos que son problemáticos, ¿no? Y insisto, el mismo Bolívar pasa eso, ¿no? Tiene un cierto progreso, si apuestas tienes que usar esta palabra problemática en el ethos, barroco, etcétera, etcétera, y tiene un retroceso en la cuestión de la crítica de la ideología, crítica de la cosificación, y todo eso ahí se echa para atrás para abrir la discusión a esa posibilidad de ver cuatro desarrollos paralelos, ¿no? Yo creo que la explicación teórica podría ser que solo no criticando los cuatro ethos, los cuatro ete, puede compararlos de manera tan tangible, ¿no? Tal vez no hay otra manera.
tal vez pedir a un solo autor que haga la crítica de los al mismo tiempo que hace descripción y análisis y comparación, a lo mejor es demasiado. No, en ese sentido, pero tal vez hoy en día se puede, tal vez un, digamos, una filosofía inspirada, por lo menos en parte en Bolívar, sería, ya puede darse el lujo, da por hecho su trabajo, da por hecho que ya se han establecido atendidos con etcétera, etcétera, con un modelo teórico bastante fino, creo yo, y dice, ok, pero vamos a superar en su limitación que él mismo se impuso para hacerlo, que era imitar la crítica de la ideología. A lo mejor lo que tendría que hacer ahorita, aplicar una crítica de ideología, ya no solo como lo hace Lukács, que es exclusivamente a lo que llama Bolívar, Echeverría, esto es realista. Lukács solo leía Bolívar, creo yo, nunca lo he dicho así, pero creo que así se puede leer. Lo que Lukács hace es analizar y criticar la ideología del ethos realista, de lo que Bolívar se llama el ethos realista, que a su vez es algo que Lukács era críticamente de Weber, ¿no? Es más complejo, pero está hoy inspirado de Max Weber, también para Kant, ¿no? Entonces, esto es el ethos realista. Que Lukács analiza y critica muy bien, y por ello diría, yo hago la discusión a tres temas que no son menos importantes que la realista. Pero eso es lo que intentaba. Para entender la cultura cotidiana, el uso de las herramientas, todo eso, ¿no? Y ahí lo mencioné rápido, pero pues, para realmente entender ese debate tengo que entrar en esas cuatro variantes, que obviamente son teóricas, son conceptuales, son esquemáticos, la realidad no existe. Es lo mismo importante en esto, claro, vamos, este no existe en la realidad, solo existe en nuestra cabeza, pero la realidad es mucho más compleja. En la realidad siempre existen combinaciones de por lo menos dos de estos siete, probablemente siete de los cuatro, pero con más y mayor peso de cada uno de los cuatro. Esto estaba en la obra de Bolívar, son los textos avanzados a cada siete de estos siete, no existen en la realidad los siete. Son modelos teóricos que explican, aparte de combinaciones complejísimas, la realidad, ¿no? Pero nunca vayan a pensar que existe la paradojas, no existe la realidad tal cual, esto es realista tampoco. No hay, es imposible ser puramente realista, si alguien lo fuera, estaría muerto. Sería reducirse al 100% en la cuestión del valor. Nunca pensar en algo, solamente es imposible. Esta persona, en lo que sería después de unos meses, estaría por lo menos en manicomio, no, sino bajo tierra. Pues eso no existe, tampoco existe esto barroco puro. ¿No? Estarían, esta persona no tendría ni un peso en el banco, estarían todos ya despedidos en sus trabajos, etc. ¿No? Entonces, obviamente, lo que quiero decir es a tener claro, es un modelo teórico fabuloso, pero obviamente su relación con la realidad es muy mediado, altamente mediado. Pero eso no es una crítica, eso no es una aclaración. ¿No? Pero la crítica sería, si digo que ahorita lo que hay que hacer es entrar a la crítica, con la crítica de la biología en cada uno de esos tres estos faltantes, ¿no? Lukács lo dice con la realista, nos faltaría hacerlo, lo que ha hecho ni Lukács y tampoco Bolívar, con ethos romántico, con ethos clásico y con ethos barroco, tendríamos que entrar hoy en ese debate de la raíz y de estos ethos, la ideologización de cómo aplica la cuestión de la proyección de mis propios deseos, de mis propias contracciones a alguien más. Todo eso que discute en Lukács la teoría crítica, habríamos que tratar y aplicarlo ahorita a la teoría de Bolívar. No llego que sería un paso de cómo mejorar, avanzar con esta teoría. No sé si Bolívar lo ha hecho eso, a lo mejor no, pero esto en verdad no me importa mucho. Yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho más cosas, pero creo que es una de las posibilidades de hacer productiva, de hacer coautor, como dijo en esta cita que les di al inicio, no hacerse coautor de Bolívar, hacerse cómplice. ¿No? Es decir, que estoy contigo, pero justo por estar contigo, le voy a decir, como dice un buen amigo, estoy contigo, justo por eso digo la neta, como es en México. Entonces, para esos amigos dicen todo va bien y le dejan ir directo a la misma. Yo soy tu amigo, digo la verdad, ¿sabes qué más? ¿No? Y eso hacen los amigos, tampoco no. ¿No? Le dicen, estás equivocando. Y te lo digo no para molestar, sino para que juntos encontremos una solución. Bueno, todo lo que nosotros solos, como sea, juntos, como sea el momento, ya para encontrar, abrir. ¿No? El camino a una solución del problema, en ese sentido quería subrayar esa limitación que veo en la obra de Bolívar, insisto, no para burlarme ni mucho menos, sino para decir, hay que por fin abrir, digo, tampoco está diciendo que es el único, pero creo que se ha hecho muy tímidamente solo hasta ahorita, creo que hay que ser con más ganas, más abiertamente abrir el debate sobre las limitaciones de esta obra, justamente para evitar que estos homenajes se convierten en una forma de entierro. ¿No? De hacer que sea más que un tema como una discusión viva,
lo peor que, claro, en términos de persona física está muerto, en términos de obra aún está vivo, pero eso depende de nosotros. Nuestra obra solo está viva si nosotros le damos vida y le damos en discusiones críticas y colectivas donde confrontamos no sus conceptos con posibles falsedades que pueden tener, y rescatando también hoy de sus aportaciones un poco lo que traté de hacer en este único punto de la epistemología, ¿no?, y en relación a los cuatro ejes de manera fraternista, ¿no? Eso sería lo que quería decir de la visita. Gracias.